Hey señores, bienvenidos una vez más. Este es su canal, Luis Daniel Matías. Gracias por vernos. Y bueno, porque ustedes lo estuvieron diciendo, insistiendo, estamos aquí otra vez en las afueras del consulado norteamericano aquí en Santo Domingo para ver cómo le está yendo a los muchachos, si es verdad que están negando muchas visas, si están dando muchas. Aquí estamos para responder todas esas preguntas y sobre todo para que ustedes se alisten. Considerarnos un like, considera suscribirte a nuestro canal y considera compartir con las personas que tú entiendas que este video pueda ser de utilidad. Recordate también que si estás interesado en una agencia de intercambio cultural, Grace International Exchange es nuestra agencia. Ya estamos reclutando para el Summer Camp de manera específica para este año 2023. Y esperamos en Dios que ya para septiembre de este año estemos reclutando para el Summer Work. Así que ahí encontrarás el link de Instagram para que nos sigas y estés activo 24/7. With not further ado, let's do this. Hola Loreni, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. ¿Cómo te fue en el consulado? Acabaste de salir, ¿verdad? Me fue muy bien. Qué bueno. ¿Qué te preguntaron? Me preguntaron cuál era la materia más difícil en este semestre, okay. Cuántas estaba llevando, okay. Hacia dónde iba y cómo iba a estar trabajando. Perfecto. ¿Y eso fue en inglés, en español? ¿Te preguntaron? Bueno, me preguntaron dos en inglés y las de las materias fueron en español. Ok. ¿Recuerdas la casilla del cónsul que te entrevistó? Más o menos, ¿qué casilla no fue? No recuerdo. No recuerdo. Bueno, de todas maneras, felicidades. ¿Para qué estado vas? Gracias. Para Vermont. Para Vermont. Excelente. Felicidades otra vez. Estamos aquí con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, bien. ¿Cómo te fue? Excelente, súper. Sí, te dieron tu visa ya hoy. Sí. ¿Qué te preguntó el cónsul? La cónsul me preguntó que para dónde yo iba, que si era mi primera vez, que dónde estudiaba, qué estudiaba, y me preguntó que si me gustó el sitio donde yo fui, porque yo soy repitente. Ah, eres repitente, sí. Excelente. ¿Y dónde fuiste el año pasado? En Alaska. ¿Y ahora? Alaska otra vez. Otra vez, sí. De nuevo. Excelente. Sairi, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Qué bueno. ¿Cómo te fue? Cuéntanos. Súper bien. Me fue súper bien. Bien. ¿Te dieron tu visa, supongo? Claro. ¿Qué te preguntó el cónsul o la cónsul? ¿Cuántas materias estoy tomando ahora? ¿Qué estudio? ¿Cuántas tomé el ciclo pasado? Si soy estudiante tiempo completo. Ok. Solo eso. ¿Y cuántas materias estabas dando ahora? Ahora 5. ¿Y el pasado? 4. El pasado 4. Excelente. Sí. ¿Y eso fue todo? ¿En español, eso en inglés? Ella mezclado. Ella me hablaba un poco de inglés, un poco de español. ¿El protocolo allá adentro? ¿Tienes que usar mascarilla? ¿Te piden tarjeta de vacunación? Tienes que usar mascarilla, no entren con teléfono, déjenlo guardado. Sí. Bueno, como siempre, esa parte, pero de tarjeta. ¿Te pidieron tu tarjeta de vacunación? No, solo la mascarilla y ellos están tomando como la distancia. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias otra vez, gracias. Y felicidades. Bye. Señores, seguimos aquí. Estamos con Chelsea, ¿cómo estás? Chelsea. Ah, Chelsea. ¿Cómo estás, Chelsea? Muy bien. Qué bueno. Vienes del consulado ya. ¿Qué sí. pasó? ¿Te dieron tu visa? Cuéntanos. Me la aprobaron. Qué bueno. ¿Qué te preguntó el cónsul, la cónsul? ¿Cuál fue mi materia más difícil en okay. la universidad? ¿Qué estudio? ¿Dónde? ¿Y cuántas materias estoy tomando ahora? ¿Y cuántas materias tomé el semestre okay. pasado? ¿Y qué estudias? Ingeniería electrónica. ¿Tú tenías esa pregunta ya de que si me preguntan cuál es la materia más difícil? ¿O en realidad fluiste ahí? No sabía que me iban a preguntar eso. Ok, solo, ok. ¿Y fue en inglés, en español que te preguntaron? En inglés, pero podías responder ciertas cosas en español. Perfecto. ¿Recuerdas la casilla o el cónsul, la cónsul que te atendió? La número 9. ¿Cómo fue ella o él? ¿Cómo lo ella sentiste? Muy, muy chévere. Muy nice, como decimos. Muy chévere. Nosotros. Excelente. ¿Y para dónde vas, Chelsea? Ya para la carpa de... Ajá, pero tu destino final allá en Estados Unidos. Oh, para Massachusetts. Para Massachusetts, sí. Excelente. Ahora toca montarse en el pájaro de acero, ¿verdad? Sí. Felicidades. Gracias. Estamos aquí con Kimberly, ¿cómo estás, Kimberly? Emocionada. Emocionada, qué bueno. ¿Cómo te fue en el consulado? Muy bien, en verdad. Te dieron el papelito que es para señores, mírelo ahí, el papelito de que su visa has been approved. ¿Te trató? Was pretty easy. Ella me preguntó preguntas súper básicas. Súper básicas. De la universidad, qué estoy haciendo, qué estudio. Quédense ahí, que vamos a preguntar a ustedes de una vez, breve. Y felicidades desde ahora. ¿Y qué más te preguntó? ¿Fue en inglés o en español tus preguntas? Both, en español y en inglés. Chévere. ¿Para qué lugar vas? Florida. Allá. ¿Para? Florida. Sandes. Para Florida. ¿Cómo se llama tu plaza particularmente? Hilton. Hola. Estamos aquí con Shaddai. Y Olaini. Olaini. Felicidades, chicas, que su cara dice que ya se la dieron. ¿Se la dieron, verdad que sí? Claro. Que sí. Excelente. ¿Qué te preguntaron? ¿Cuándo empecé mi carrera? ¿Cuándo la termino? ¿Y cuántas materias estoy dando? ¿Y cuáles son? Perfecto. ¿Y qué carrera estudias? Lenguas modernas. Lenguas modernas. Hey, una colega aquí. ¿Y aquí? Me preguntaron qué estudiaba, cuándo empecé y cuándo terminaba y cuántas materias estudio y cuál era mi favorita. Ok, ¿en inglés o en español le preguntaron? Ambos. ¿Español e inglés? ¿Recuerdan el número de la casilla del cónsul sí, o la cónsul? La número 4. La 4.
número 5. La número 5, excelente. ¿Cómo sintieron a los cónsules? ¿Estaban agrios o estaban nice? No, nice. Bien relajado, tranquilo. Mucho flujo de estudiantes, se iban de una vez, todos no han negado a nadie. O sea, que no han negado a nadie. Usted está escuchando, señores, no escuchen esos comentarios raros, no han negado a nadie. Eso de ustedes, positivos y seguros. ¿Cómo te fue en el consulado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te dieron tu visa? Claro. Excelente. ¿Qué te preguntó el cónsul o la cónsul? Fue una cónsul, me preguntó dónde trabajo, para dónde voy, qué estudio, qué me gustaría trabajar en la tesis. Ajá. Te preguntó sobre la tesis. Ok, ¿ya tú eres de término que te preguntó sobre eso? Sí, ya soy de término. Perfecto. ¿Y te pidió algún documento el cónsul o la cónsul para validar eso? Solamente el pasaporte y el pasaporte y el TDS 2019, ajá, para es, firmártelo, obviamente. Exacto. Eso. ¿Y te pidió algún récord de notas, no, tu certificación? No, nada. No, nada. ¿En inglés o en español las preguntas? En inglés y en español. Michael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, excelente. Michael, ¿cómo te fue en el consulado? Bastante bien. Muy bien. Simple, en verdad. Excelente. Señor, el primer varón en el día de hoy que hemos entrevistado, los demás han sido mujeres, mujeres al poder. ¿Qué te preguntó el cónsul, mi hermano? Bueno, él me preguntó sobre la carrera. No, fue un hombre. Un hombre, ok. Sí, él me preguntó. ¿Qué te preguntó de la carrera? ¿Qué materia estoy tomando? Ok. ¿Cuánto crédito? Ok. ¿Cuándo voy a terminar? Ok. Las tesis, ¿qué ideas tengo? Ok. ¿Tú eres de término ya? Sí. Quizás por eso él te preguntó eso, ¿verdad? Porque tú eres de término. Perfecto. ¿Te pidió el cónsul algún documento para validar las informaciones? Como tu récord de nota, certificación. Sí, exactamente, la nota me pidió. Para ir revisando. Pidió. Ajá. ¿Y todo nítido? Todo nítido. ¿De qué universidad eres, brother? Del Dominico Americano. Del Dominico, excelente. Señores, felicidades para el ministro Michael. Excelente, mi hermano. Felicidades, sí, de verdad. Dionis, felicidades, sí, porque gracias, ya tu cara gracias me dice. Sí. ¿Cómo te fue en sentido general? Súper bien, súper bien. Qué bueno. ¿Qué te preguntó el cónsul o la cónsul? Bueno, me tocó una cónsul. Okay. Me preguntó. ¿Qué casilla antes de? ¿Tú recuerdas? Era la número 6. La 6 también. Sí. ¿Cuánta materia llevaba? Okay. ¿Cuál es, di el semestre pasado? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuánta das ahora y cuánta estuviste dando? Sí, di 4 el semestre pasado y 5 en esta. Excelente. ¿Qué más te preguntó ella? ¿De qué, qué universidad? Okay. ¿Qué estudio? Y solamente eso. Excelente. ¿Para qué lugar vas? Aspen, Colorado. Aspen, Colorado. Te veo un poquito sofocado. Sí, que vine estás corriendo. Emocionado. Veniste corriendo. Sí. Pues nada, hermano. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y otra vez, felicidades. Gracias, gracias. Rompe. ¿Cómo les fue en el consulado? Cuéntame. Excelente. Excelentemente bien. Muy ¿pero bien. ¿Quién era que venía gritando ahorita subiendo? ¿Yo? ¿Tú? ¿Y qué te pasó? Yo pensé, no, de ya. De emoción. Ay, de Dios emoción mío. Oigan eso, señor. ¿Qué te preguntó el consulado? Para dónde yo iba, que yo iba a trabajar. Ajá. ¿Español en inglés? Esas dos preguntas en inglés, pero en español, que yo estudiaba, dónde estudiaba. Ok. Que si había solicitado visa. Ok. Y muchas un interrogatorio cosas, casi. Sí. Me, pero todo bien. ¿Y a ti? A mí solo fueron como 3 preguntas en español. Las recuerdo, en español. ¿Cuáles fueron? Sí. ¿Para dónde yo voy? Ajá. Que ¿cuántas materias estoy cursando, ajá, actualmente? Y que ¿cuál de ellas es la que menos me gusta y por qué? Ok. Porque ¿y qué tú respondiste a eso? Metodología de la investigación. En serio, oigan eso, señor. Hola, hola, estamos aquí con Arlenis. Arlenis, felicidades, porque ya tu cara me dice que te dieron tu visa. Gracias. Pues sí, ¿verdad que sí? Claro. Que será mi primera vez. Ok. ¿Es tu primera vez en el summer? Sí. Excelente. ¿Qué más? Que cuántas materias estaba dando. Ok. ¿Cuál era la más fácil? Ok. Ya, yo creo que solo fue eso. Excelente. ¿Para qué lugar vas allá en Ah, me preguntó sobre eso también. Ah. Sí. ¿A qué lugar vas? Fue en inglés. Para Ocean City. Ocean City, Maryland. Excelente. Susan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo te fue en el consulado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te dieron tu visa? ¿Qué te preguntó el cónsul o la cónsul? Me preguntó que a dónde iba, okay, a dónde me dirigía. Me preguntaron también que qué iba a hacer, okay, que si era mi primer año. Okay. ¿Es tu primer año allá? Sí. Excelente. ¿Para dónde vas? Denver, Colorado. Denver, Colorado. ¿Y sí, qué más te preguntó el cónsul o la cónsul? Me preguntó que cuántas materias llevaba en este semestre, que okay, cuántas di en el anterior. Ok. Y solamente después de eso me pidió mi récord de notas. Ok, excelente. ¿Cuántas materias diste ahora y cuántas diste en el pasado? 5 en los 2 semestres. 5 y 5, ya ustedes saben, señores. Fue mi estudiante allá en el Politécnico. Juan Ramón. Excelente, Juan Ramón. Juan Ramón, felicidades. Gracias, ¿cómo ganas te fue? Dime, ya yo veo. No, pero mi patrón, feliz. Nada más, solamente me hicieron una pregunta, pero estamos muy todos tranquilos, todo muy bien, todo chévere. ¿Una sola pregunta te hicieron? Sí, solo el consumo. ¿Cómo así? Chévere. ¿Una sola? Oigan, señores, una pregunta. ¿Qué te preguntaron? No, muy chévere. Simplemente que para dónde yo voy y qué voy a hacer allá. Ah, ¿no? Fueron 2 entonces. Bueno, sí, también, verdad. Pues. Excelente. ¿Para dónde Dani vas? Para Wisconsin de nuevo. Wisconsin. Es repitente. Ah, tú eres repitente en sí, Wisconsin. Estás más que feliz. Más que feliz. Te dieron tu visa. Ya. Excelente. ¿Qué te preguntó el cónsul o la cónsul? Ah, me preguntó que qué yo estudio. Ok. Que cuántas materias llevo. Ok. Que cuál es la más difícil. Okay. Eso puede variar. A veces te preguntan cuál es la que la más te fácil, gusta. Eso hemos notado. Ajá. Ajá. ¿Cuántas materias estás dando ahora? 4. ¿Y en la anterior? 4. También, por igual. ¿Qué carrera estudias? Mother Language. Ah, Mother Languages. Excelente. Yeah. ¿Y solamente eso te preguntó el cónsul o la cónsul o algo más?
Me preguntó que si había tenido algún inconveniente con la UAS o con la universidad en algún momento. Y ya. ¿Y sí lo tuviste? ¿Tuviste algún inconveniente? No, entonces ya. Okay. ¿Te pidió algún documento el cónsul, por ejemplo? Sí, el horario. Ajá, mi récord lo revisó y no me preguntó más nada con respecto a las materias. Excelente. ¿Para qué lugar vas? Para Alabama. Alabama, excelente. Nada, felicidades otra vez y rompe, rompe, rompe. Ok, excelente. Sí. ¿Algún consejo que le quieras dar a los chicos que vienen esta semana, en las otras y demás? ¿Qué le quieres decir? Confíen en Dios, eso de ustedes, mucha seguridad y nos vamos. Nada, que vengan positivo, que eso de ustedes. Te habla que sí. Claro. Es más el susto que lo que es, que en los cónsules no comen gente, que esa gente, o sea, con que tú estés bien, ellos te dan tu visa. Nada, decir la cosa como son. Si ustedes están haciendo su cosa bien, él se la va a preguntar de esa misma manera y ustedes la responden de esa misma manera. Que se preparen, que lean bien su contrato, que se orienten bien sobre su universidad, sobre su materia y todo. Señores, súper fácil, yo me estaba muriendo, pero fue fácil. Pero sobreviviste, estás aquí, in one piece. No, que tengan fe en Dios, que saben, después el cónsul, ¿verdad? Dejen los nervios, confíen en Dios y vayan preparados, que soy de ustedes. Que vengan seguros, eso es lo primero, la actitud es muy importante. La actitud. Traten de estar pendiente a lo que les preguntan y a responder concreta. Concreta, sí, objetiva, sin mucho rodeo, ¿verdad? Exacto. Nada, que no tengan miedo, que siempre mantengan positivo, que todo, que no se dejen llevar de lo que digan por ahí, porque he escuchado muchos rumores. Sí, que están negando a todo el mundo. Sí, que están sometida a gente, siempre positivo y siempre seguro de uno mismo. Así es. Para poder salir adelante. Lo que tú viste hoy, todo el mundo positivo. Todo el mundo positivo. Excelente. Hey, señores, y ese fue el video del día de hoy. Como ustedes pudieron ver, a todo el que entrevistamos le dieron su visa. Muchos de los estudiantes que entrevistamos dijeron que los que entrevistaban y ellos veían, a todo el mundo le daba su visa o le daban su visa. Así que ese rumor de que hay mucha negación y esas cosas, señores, vamos a escuchar y vamos a concentrarnos en las voces positivas. Póngase positivo, haga su trabajo, póngase para lo suyo, que al final, cuando ven a ver si usted le va a negar la visa porque usted no cumple con algún requisito, así que póngase para lo suyo. Nada, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por vernos una vez más. Considerarnos un like, considera suscribirte y recuerda nuestra agencia de intercambio cultural Grace International Exchange. Ahí está en Instagram, en la caja de comentarios, en la caja de descripción verás el link que te va a dirigir a ella.